y este año estamos iniciando con el Conservatorio de Castella para que también junto con los profesores del curso de APA puedan tener una vista, un repaso, un acceso, una visión a otros aspectos del arte y en este caso a la literatura. Entonces la actividad va a iniciar de inmediato. Como ustedes pueden ver, van a ser dos conferencias específicas sobre autores costarricenses y que de alguna manera son autores que han marcado un camino en la producción cultural y artística nacional. Voy a presentarles a los compañeros que nos acompañan hoy, la profesora Mirna Varela de la Universidad Estatal de la Cátedra de Lengua y Literatura, la profesora Ana Flores, directora de la Cátedra, y el compañero Ari Bulgarelli Zamora, el profesor del Castella, y este servidor, Wilber Arguedas, profesor de Español y también profesor de Literatura en la Cátedra. Como ustedes pueden ver, hoy tenemos la oportunidad de que el programa se está haciendo en directo en la UNED, ¿verdad? Lo vamos a tener también próximamente en la web y ahí ustedes próximamente lo van a poder ver, lo van a poder escuchar. Así que les pedimos también, por favor, que nos colaboren con la parte técnica para que todo salga muy bien. Voy a darle la palabra a la profesora, ¿sí?, para que ella nos dé unas palabras. Muy bien, jóvenes, compañeros. Primeramente, en nombre de la UNED y en particular de la Cátedra de Lengua y Literatura del Programa de Estudios Generales, para nosotros es un placer estar aquí compartiendo esta mañana y esta actividad con ustedes. Agradecemos a las autoridades, a don Roberto, doña Marta, al compañero Ari, a Wilber, a la compañera Mirna y a todos ustedes su asistencia y su participación. Estamos seguros de que la actividad les va a agradar. Como decía don Wilber, hay una estrecha relación entre la UNED y el Conservatorio Castella. Estas jornadas de investigación se iniciaron hace varios años por iniciativa de un exalumno de esta institución, que también luego fue profesor. Quizás algunos de ustedes lo conocieron, lo recuerdan o lo han escuchado mencionar. Él es don Mijail Mondón López. Él tuvo la genial idea de hacer este tipo de actividades para dar a conocer no solo el trabajo de investigación que realizan los tutores de la cátedra, como don Wilber, en el área de la literatura costarricense, sino también para ampliar las posibilidades de extensión y de conocimiento de trabajos que otras personas en otras áreas relacionadas con la cultura y la literatura están haciendo en Costa Rica, como en el caso del compañero Ari. De manera que, como les digo, es una actividad que nos compete, porque trata acerca de lo nuestro, acerca de nuestras raíces. En el caso de esta mañana, don Wilber nos hablará específicamente de la obra de Alfonso Chase. Su ponencia, Construcción Social de la Identidad Nacional en la Narrativa de Alfonso Chase Brenes, hará un recorrido por esta obra de gran valor e interés. Posiblemente ustedes conozcan algunos de sus textos porque algunos han sido parte de los programas del Ministerio. En el caso del compañero Ari, él tratará a otro gran autor que tuvo mucha controversia en su época, ya se darán cuenta por qué, Max Jiménez Huete, y él tratará de este autor y su relación con la desmitificación de la identidad nacional en torno a lo grotesco, al uso de lo grotesco como una estética de su producción. Esperamos de verdad que
les agrade, que disfruten y que les sea de mucho provecho. Y nuevamente agradecemos su participación y el apoyo de las autoridades. Damos por iniciado. Una pregunta, ¿escuchan bien? Sí. Ah, bueno, perfecto. No problema. Ok. Bueno, cuando Wilber me invitó a que le ayudara acá en esta actividad, y cuando me dijo que era una actividad de investigación, cuando uno hace una investigación, casi siempre quiere hacer un trabajo investigativo, parte de una pregunta. Y cuando ustedes vayan a la universidad y tengan que hacer una tesis, van a tener que plantearla a partir de, primero, preguntas. Entonces, esto no es nada definitivo, y más en el tema de Max Jiménez. Max fue una persona que se le ocultó por mucho tiempo toda su obra, y más bien deja más preguntas de la cuenta por responder. Es decir, el asunto de cómo fue su vida nos deja muchísimas preguntas, porque además anduvo por muchos países, entonces hay como lagunas. De esa manera, entonces, yo quiero decir que esto no es un trabajo, digamos, ya terminado, finiquitado. Más bien está en proceso. Y ese proceso es para dejar preguntas que nos van a dar la pauta para continuar investigando sobre él. Pero bueno, yo lo que hice fue trabajar en una línea de tiempo, digamos, bastante limitada, que es 15 minutos, y por lo tanto hice un texto ilustrativo. Entonces, me voy a permitir leerlo así linealmente para que ustedes agarren ciertas ideas que son importantes, porque la segunda parte va a ser la proyección de un video. Entonces, esta primera parte es un complemento y una presentación para aquellos que no lo conocen, al autor, a Max Jiménez, de tener una cierta referencia antes de ver el video. Sería bueno. Entonces, bueno, como el tiempo apremia, vamos a empezar. Antes que nada, les estaba poniendo acá un collage de imágenes de personajes y de las obras de Max Jiménez y de gente que lo influyó a él. Entonces, este collage por ahí va a quedar ahí dando vueltas, y tal vez si alguno conoce alguna de esas figuras, te pueda pensar, quedar pensando y asociar de lo que voy a hablar con el texto, ¿verdad? Sería bueno. Ok, voy a empezar. El personaje. Max Jiménez representó todo un hito en el país como artista y personaje. Era de clase muy acomodada, eso le permitió muchas oportunidades como artista. Él es el precursor, junto con José Marín Cañas, del vanguardismo literario en Costa Rica. Él se desarrolló en varios géneros de las artes, escultura, pintura, grabado, y dentro de la literatura fue novelista, poeta y cuentista. Se caracterizó por su rebeldía y personalidad inquieta. Tuvo una existencia muy perturbada, y en un diagnóstico actualizado se podría decir que fue un individuo plagado de problemas de la personalidad. Además, tuvo una vida llena de oportunidades y estímulos, pero eso no evitó que tuviera constantes problemas emocionales. Todo esto podría explicarse porque era tan dado a la irreverencia. Además, era muy bohemio y ladino a su modo. Con el tiempo, todo esto le lleva a tener serios problemas personales y familiares, y eso dio pie a que fuera víctima de muchos prejuicios y discriminaciones. Su psique y sus inquietudes artísticas hacen que él no tenga una vida, digamos, ordenada. Y eso lo hace abandonar los estudios y de comercio que estaba llevando a cabo en Londres, para después interesarse más bien por la cuestión artística. Viaja a París y visita muchos museos y galerías. Sobre este trabajo también tengo que decirles que hice una recopilación de anécdotas de gente que lo conoció. Entonces, en ese aspecto, digamos, de la parte irreverente de él, voy a citar unos pequeños párrafos del libro de Juan Durán, Max Jiménez, La metáfora irreverente. Él recopila sus textos y dice: así dice de él Abelardo Bonilla. Era muy rico y su personalidad rebelde, indisciplinado y fuerte. Todo eso fue lo que le impidió seguir sus estudios superiores. Stefan Basiu fue un escritor brasileño de origen rumano.
El hombre, según cuentan sus amigos, fue una mezcla de extraordinaria generosidad y de egoísmo, a veces paradójica, de compasión y soberbia, de bondad y de ironía. Según muchas veces, esto suele acontecer con los espíritus que se salen de la línea, que se salen de la línea corriente de los hombres normales. O sea que por ese perfil podríamos decir que el hombre era medio bipolar, ¿verdad? Señala Víctor Julio Peralta, Max Jiménez ha sido una de las figuras artísticas más discutidas en Costa Rica. A ello contribuyó en gran medida su propia anécdota extravagante. Muchos de sus desplantes sorprendieron y confundieron al medio. Quizás su absoluta sinceridad, llamar las cosas por su nombre, fue su pecado íntimo. Espíritu rebelde y renuente a toda disciplina artística, filosófica y política. Su poderoso yo desbordaba las formas y las circunstancias, originaba adhesiones escandalosas y animadversiones también escandalosas, y así tanto en la vida como en el arte. Otra cita, esta es del anecdotario nacional, perdón. Es bastante singular, dice, una noche de festejos desmesurados, el poeta se encontraba reunido con varios de sus amigos, y a lo mejor de la fiesta se conversaba de todo relacionado con el arte y la literatura. El poeta Rafael Estrada, muy amargado y decepcionado, se quejaba de la indiferencia de los costarricenses por todo aquello que fuera arte y literatura. Se dolía del poco estímulo para con los valores nacionales. Entonces el poeta Jiménez Huete, dándole la razón a su compañero Estrada, tuvo una de las más inteligentes e ingeniosas salidas que le mereció el aplauso de todos. Con aquella ironía con que hablaba para criticar y con aquella voz de trueno que se gastaba, dijo: el costarricense, señores, es águila en el norte, cóndor en el sur y zopilote en Costa Rica. Eso quiere decir que esa Costa Rica era bastante, pues, ingrata, ¿verdad?, con la labor de los artistas. Y por eso podemos hablar de esa Costa Rica indiferente, ¿verdad?, que al mismo tiempo es un proyecto de identidad en el momento, que yo lo llamo un proyecto grotesco de identidad. Además tuvo que enfrentarse con la falta de tolerancia de la academia porque cuestionaba el modelo vigente de la cultura oficial. En ese caso, en la plástica era el realismo costumbrista, el de Fausto Pacheco, ¿verdad?, Teodorico Quirós y toda esa gente. Sufrió lo peor que puede sentir un artista en su vida, que es la indiferencia. A propósito, sobre ese aspecto nos cuenta la escritora Yolanda Oreamuno en uno de sus ensayos sobre una exposición de pinturas de Max Jiménez en Francia durante esa época. Dice Yolanda Oreamuno: desde París nos ha llegado, a mí, como a algunos otros hipotéticos interesados en cuestiones artísticas, un pequeño librito con 8 reproducciones de Max Jiménez. Supongo que habrá circulado numerosos ejemplares de ese folleto entre las gentes que en Costa Rica, por afinidades artísticas o amistosas con el pintor, consideró a él de sentirse interesados hacia esta manifestación de un artista nacional ante la crítica, que imaginó severa, del público europeo, pero no pasa de ser una simple suposición afirmar tal hecho. Hace ya semanas que el folleto llegó a mis manos e inútilmente he esperado un comentario favorable o adverso sobre el asunto. Solamente una lacónica traducción del prólogo francés al que hago antes referencia, con la reproducción de unos cuadros. Apareció en un diario aquí sin comentario personal, crítico o amistoso de ninguna índole. Parecía un simple cumplimiento de una formalidad periodística. Esa era una forma de ir invisibilizando, ¿verdad? Más sobre esa Costa Rica que le tocó vivir a Max Jiménez. Nuestro país en ese momento se ubica como un país muy conservador en lo cultural, pues se regía sumisamente por un proyecto oficial de identidad que se estaba dando por parte del Estado. Él representó una voz disidente dentro de su propia clase social, pues era un pecado capital, como hijo directo de la burguesía, poner en cuestionamiento ese proyecto. Aunque la nacionalidad costarricense se va gestando desde mucho tiempo antes de esa época, es cierto que en los albores de este siglo se comienza a establecer una estrategia para la formación de nuestra identidad. Eso consistía en controlar la dinámica social mediante varios ejes estratégicos, pero el que más nos vamos a interesar en este momento es el relacionado con la educación. La educación pues era bastante severa, ¿verdad? Eso es lo que llamaban en esa época el método prusiano de educación, que no se diferencia mucho de lo que estamos haciendo aquí, un poco la presencia del profesor en una clase magistral y todo el mundo calladito, escuchando y obedeciendo. Ese era el método prusiano.
A partir de eso, bueno, como decía don Arnoldo Herrera, ese tipo de educación en Costa Rica era un chuzo. Si ustedes ven, se acordarán del video que pasaron de Castella, con esa palabra, con esa frase lo dijo todo. Además, se comienzan a instaurar mitos dentro de la mentalidad del costarricense. Por ejemplo, se comienza a trabajar la imagen de que nosotros somos todos igualiticos, ¿verdad? Pero eso es una cosa que vamos a desarrollar más adelante. Wilber lo va a desarrollar. El proyecto, dentro de eso, es el proyecto de heredarle al tico una identidad idealizada. O sea, creernos que somos todos descendientes de europeos, directamente y exclusivamente. Con lo cual vino un aspecto de exclusión hacia los demás grupos de nuestra sociedad, indígenas, afrodescendientes, chinos, etc. Y aquí es donde con la obra de Max podemos ver más bien que hay un rescate de esa parte, porque él toma todo lo latinoamericano dentro de su obra y más bien trata de ponerlo realmente en la dimensión que es. Y además en la época se daba un poco lo de recuperar lo que era los artes primitivos. En Europa en ese momento, la vanguardia, se estaba dando la recuperación desde Picasso del arte africano, por ejemplo. Entonces, son un montón de hilos que se van juntando para que los artistas se vayan influenciando entre sí y vayan apareciendo obras de cierto tipo. En este caso, estamos hablando de lo grotesco en el arte de Max Jiménez. Ahorita voy a desarrollar más esa parte. Otro de los mitos que se nos estaban instaurando desde ese momento era el de la dichosa supuesta paz social, que por cierto ya ahora es muchísimo menos tocada en los discursos políticos y de campaña política. Eso de la paz social es muy relativo, porque más bien se puede encontrar en diferentes textos de la época, como Juan Varela, de Adolfo Herrera y otros, el mismo Calufa con Mamita Yunay, que realmente eso no era así. Okay, aquí había una gran violencia social, una gran diferenciación social, y Max Jiménez, siendo de clase alta, él se solidarizaba con todo eso. Él sabía y él podía leer cuáles eran las formas del trato, porque él era muy humano y tenía una sensibilidad especial como artista. Y eso fue una de las cosas que durante su vida más quiso reivindicar, ¿verdad? Al respecto de esto, podemos decir entonces que en resumen, aquí lo que hubo fue un proyecto oligárquico. La segregación del inculto, del campesino, del buen salvaje. Esa estructura patriarcal de dominación, segregadora y jerarquizante, patrimonialista. ¿Ok? Eso lo podemos desarrollar más por otro lado. Una anécdota de la época con respecto a ese concepto estético que se tenía fue lo que pasó en un concurso que se dio en el año 34, cuando don Paco Zúñiga ganó el concurso con una famosa escultura llamada La Maternidad. Ustedes tal vez se acuerden, bueno, no creo, estuvo puesta en la Maternidad Carit durante muchos años. Y esa escultura después la pasaron, pero eso representa un quiebre completamente, un punto de inflexión completamente en el arte costarricense. Dice la anécdota, sobre ese famoso caso de la escultura de la madre de Paco Zúñiga, con el cual ganó el concurso de 1934, sin embargo los organizadores del concurso no respetaron el criterio de los jueces y consideraron que no podía ser eso, esa escultura que ganara, que representara a la madre así, con esos rasgos demasiado bruscos, demasiado indiados, que eso fuera un monumento a la maternidad. Es decir, estamos hablando de un cambio de mentalidad ya cuando don Paco hace eso y llega Max y defiende a don Francisco Zúñiga y dice que no se alarmen, que eso pasaría a ser de ahora en adelante el nuevo clasicismo. Eso quiere decir que todavía estábamos todavía muy metidos con esa parte de la mentalidad conservadora, clasicista, en la estética y positivista en la educación de esa época. Entonces, lo que quería decir es que estamos frente a un cambio de ritual, es decir, que ese tipo de arte es el que se perfilaba ya como el sustituto del modelo ideológico que privaba hasta ese momento. Pues hasta ese momento queríamos hacernos nosotros los europeos, ¿verdad? Y de ahí en adelante se comienza a dar una nueva noción de lo que es el ser costarricense. Pero volvamos a un punto importante.
¿qué es la identidad? ¿Qué representa el artista en medio de esa paradoja? La pregunta es, ¿quiénes son los costarricenses? Y a partir de eso, si es que existe realmente una identidad. ¿Por qué es importante esa identidad? ¿Por qué tiene sentido el diferenciarnos del resto? La otredad que llaman, ¿verdad? Obviamente, todo esto implica una serie de variables y matices que han sido sujetos, que han sido objeto de manipulación política particular. Y para que nuestros intereses carecen, desde el discurso estético, realmente de un verdadero sentido. Cada artista hace de su propia obra su identidad, proyectada al mundo desde su contenido, que le da un aroma peculiar y un perfil de formas básicas que se va redefiniendo entre contracciones del tiempo y la historia. El artista tiene una sensibilidad con la vida que se destruye y reconstruye permanentemente y que nunca termina de escribir su última versión. La identidad nacional, por otra parte, es un modo y no un contenido, no es un fin en sí misma, es un acento, una métrica de valores y una afectación en la voz de la idiosincrasia. Es una memoria y un imaginario colectivo que definen los planos de la existencia más importantes para un pueblo de forma tanto concreta como metafórica. El artista sabe esto y lo vive circunspectamente desde su torre de marfil. Siempre lo está vigilando y presume un mensaje oculto que solo él tiene el complejo de lucidez para sublimarlo artísticamente. En este caso, el lenguaje de lo grotesco representa esos prejuicios y antivalores que revelan los autores intelectuales de la conspiración de la identidad costarricense. Y la forma en que lo hace es un modo de una manera tragicómica y asertiva, que es para denunciar aquello que todos viven desde una aparente cotidianidad y sin sobresaltos, a pesar de que todas las cosas que estamos hablando aquí son trascendentes para la dignidad propia de un pueblo. Es decir, uno puede estar muy tranquilo y pensar que lleva una vida muy apacible, pero en realidad el sistema por detrás te está constriñendo y te está castrando. Eso es muy importante de verlo ahora también. Por eso nuestro artista termina haciendo el papel de demiurgo, que se pone en riesgo a sí mismo para que los otros se observen a sí mismos al espejo, esperando que este no sea roto por el desagravio que significa el enseñarles lo que son realmente. Por eso no nos conformemos con definir la identidad en nuestra manera de relacionarnos, de vestirnos y de llevar a cabo nuestros proyectos, sino también que debemos apelar a lo que significa tener carácter y revelarlo no por lo que seríamos capaces de hacer para conseguir las cosas que queremos, sino por romper la tradición de lo que no estemos dispuestos a hacer y que nos condiciona desde nuestra conciencia heredada. Tenemos que discutir si existe ese algo de lo costarricense en la obra de Max Jiménez, debido a que su vida y obra nos lleva a pensar más en el desencuentro que en el encuentro con respecto a ese asunto de la entidad. Ahí es donde yo digo que Max Jiménez es un artista universal, se sale de los mismos medidas, de los mismos parámetros de lo que simplemente podríamos llamar de costarricense y se vuelve universal. Néstor García Gansini, un estudioso de la cultura argentino, dice que para que las tradiciones sirvan de legitimación a quienes que las construyeron o se las apropiaron, es necesario ponerlas en escena, teatralizarlas. Max Jiménez logra hacer eso desde su propia persona y su vida, porque lo sustenta en una búsqueda y en una trascendencia artística en varios ámbitos. Por eso a Max Jiménez, la historia oficial, lo sepulta ya antes de su muerte y lo cataloga como un artista afectado e incomprendido que se gana una mala fama por ser tan proclive la confrontación de ideas. Por eso termina siendo estigmatizado, es tratado casi de fantoche, que él mismo acusó con ese título a muchos de sus detractores y que por tal motivo fue condenado a vivir del lado oscuro de la historia de Costa Rica de principios del siglo XX. Su legado humano y artístico. Su estrategia estética se fundamentará hasta el final de su vida a través de su espíritu de artista rebelde y contestatario. Él representa toda una tradición que duró casi 100 años. Él responde a los herederos del revisionismo histórico, aquellos que sintieron los dolores de parto de la modernidad y ser parte de una nueva sensibilidad intensa y hasta autodestructiva. Fue parte de las últimas generaciones en bajarse del tren de la revolución industrial y la primera que temió vivir en medio de las dos más grandes guerras que ha habido en la historia. Esa es la realidad y el sustento
y lo que le da sustento a la obra de Max Jiménez. Y por eso debemos verlo como, como eso, un auténtico poeta maldito que nunca se cansó de estar, como decía Yolanda Abramuno, aunque fuera eso mismo lo que le diera el derecho al final de su vida a ponerle su punto final. Es decir, él se suicidó. Aquí han estado pasando imágenes de muchos artistas que representan esa época. Ya les he dado más o menos una conceptualización general de qué fue lo que hicieron. Dentro de ellos está, por supuesto, que Pablo Picasso, Toulouse-Lautrec, Gustav Klimt, hubo un gran revisionismo del arte oriental, en el caso, por ejemplo, de las estampas de Utamaro. Y sobre todo, llevó el ejemplo y la influencia de un artista como Amadeo Modigliani, que fue uno de los que tomó esa parte del estudio de lo primitivo. Y aparte de tomar eso de Amadeo Modigliani, también, como quien dice, se iba de fiestilla de vez en cuando, era bastante bohemio el hombre. Hizo lo mismo en América. En América conoce a muchas personas importantísimas, y por eso ese amor-odio que tiene con nuestro país lo lleva a vivir en México, en Chile y finalmente en Argentina. Nos cita don Álvaro Quesada, que fue uno de los que retomó el tema del arte de Max Jiménez allá por la 1996, en un libro que se llama A Max Jiménez, Aproximaciones Críticas, ciertos valores que tenemos que entender bien de su estética. Hay quien estima que prosa y verso de Max Jiménez, siendo valiosos, hay que verlas. No obstante, en relación con el resto de su obra artística, de lo que constituye algo quizás marginal, el deseo de verbalizar lo inefable. ¿Qué quiere decir eso? Es que de ahí la obsesión de él por la síntesis de la imagen y la sensación poética, de su estética directa y asertiva, que nos deja dudas al espectador que detrás de tal contundencia es que se encierra la verdadera trascendencia como artista. Y como dice Alfonso Chase, es de la imposición de un estilo. Pero entonces, bueno, una de las cosas que más lo podemos asociar a él con la parte que llegábamos de arte grotesco es porque sus figuras las hace de una forma grandiosa, grandilocuente, gigantesca. Eso se llama la técnica del gigantismo. Y eso fue una de las cosas que están, digamos, en estudio todavía, de cuáles fueron las influencias que él tuvo para realizar su obra. Personalmente yo pienso que se acerca más a lo que hizo con lo de las relacionado a las obras de Picasso, que es de la etapa rosa de Picasso, que fueron toda una serie de estudios sobre la figura humana, sobre el cuerpo humano. Y entonces tenemos que ver en general que esa parte del gigantismo y lo grotesco es producto de toda una búsqueda también, no solamente de él propiamente, sino de la época. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir resumiendo un poco más. Ahora, decime una cosa, ¿tenemos tiempo para ver video? No tenemos tiempo para ver video. Ok, vamos a poner el video rápidamente, ok. Pero este tema, como les digo, no queda ahí un poco pues pendiente. Voy a leer el último párrafo, que sí sería importante que lo veamos, sobre el testimonio del periodista Sergio Román. Rescatamos en la forma en que se ha hablado del ocultamiento de Max Jiménez. Su obra literaria y plástica permaneció bajo siete llaves en las salas especiales del Museo Nacional, lugar al que solo se podía acceder con un permiso oficial durante esa época. Es decir, la mantuvieron aislada completamente desde 1949 hasta 1970, para que se den una idea. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora a lo que es un poquito lo del video para que vean otras opiniones. Thank you.
para mí, básicamente, fue un torbellino creativo desde niño, un incómodo. Fue una persona llena de vitalidad, de angustias. Max era una persona no solo vanguardista, sino que era una persona transgresora. Entonces, con esas pinturas transgredía también los órdenes y la gente, obviamente, una sociedad tan adormecida y tan aburguesada, digamos, de donde provenía Max Jiménez, digamos, para él eso era una forma también de llamar la atención y de romper con todo lo establecido. Y entonces, no solamente pinta una mujer desnuda, sino que él también es negra. Max Jiménez es una de las figuras fundamentales, y le decía, no solo en la plástica, sino en general en las manifestaciones del arte costarricense. Ese mismo Max Jiménez es poeta, es escritor, es convocador de otros artistas, es promotor del desarrollo del arte. Él hay que verlo con los otros grandes caudillos culturales, que yo he llamado, que fundaron la nacionalidad costarricense, que hacen posible cambios en Costa Rica. Y así discurre la vida de esta ciudad tropical, bajo la bendición de un cielo de maravilla y en marcha ascendente hacia una mañana pletórica de fe y grávido de esperanzas. Cuando el papá lo manda para Londres es a estudiar comercio, o sea, para continuar con los negocios de la familia. Max rompe con todo eso, decide no quedarse en Londres estudiando comercio y se va para París. Y se une con la bohemia. La bohemia es muy importante. El que no viajaba a París estaba muerto. Si usted quería triunfar, iba a París. Y de ahí se daba un viajecito a Londres a ver la Galería Tate, que influyó mucho en él, y también, de alguna manera, el Berlín decadente que a Max tanto le gustaba. En el país no era muy aceptado. Para mi padre, el no haber sido aceptado su pintura aquí fue algo terrible. Terrible, terrible. Y en su última exposición, después de que vio lo que se escribió y cómo fue aceptada su última exposición, se fue de aquí y nos fuimos a vivir a Sudamérica, y hasta que murió fue que regresó aquí. Era una sociedad muy cerrada en la cual él tuvo que luchar por muchas cosas. Pero esa incomprensión de los costarricenses o de un medio, digamos, no hablemos tal vez de costarricenses, sino de un medio bastante cerrado, lo hace también a él tener una lucha interna. Max se nutre de muchas fuentes, pero básicamente de su vida interior. Ese gigantismo se puede comprender a través, inclusive, de su propio cuerpo. Max era un hombre enorme, grande, ¿verdad? Y que tenía una personalidad muy avasalladora. Y muchas de sus obras son así. Para mí, Picasso, Modigliani, son dos referentes importantes. Otra gente de la Chaca, bueno, que Tarsila do Amaral, la artista brasileña, coincide con un periodo que inicia Picasso, que es las figuras del gigantismo, esas figuras como muy sólidas, como muy inmensas, grandotas. Es un periodo muy importante en Picasso.
Es más, hay una obra que se llama de Mujeres en la Playa, Más Jiménez, y hay una obra de Picasso que es exactamente la misma temática, las mujeres en la playa, solo que Más Jiménez las hace negras y Picasso las hace como más blancas y más tipo griegos, ¿verdad? Por desmesurado que era, ¿verdad? Hay que ver cuánto medía, cuánto era de grandote. Posiblemente él entendió que la negritud, como usted dice, es desmesurada. ¿Me explico? Yo creo que fue el primero que entendió que lo negro es bello. Esa mujer abarca más, no es sencillamente una mujer, es sencillamente la vida misma. No es la negra del amor, ni es el espíritu de esos cuadros. El espíritu de los cuadros es La Habana. La Habana, la negra en la ventana, el mirar hacia afuera, el descubrir un nuevo mundo que él lo está descubriendo a su vez, ¿verdad? La simbiosis de la cultura cubana entre el cristianismo y el paganismo. Sobre el Caribe no hay otro pintor que haya hecho eso. Los negros y las negras del Caribe son Maximénez. Pintó algunas de ellas aquí en Costa Rica. Vamos, usted tiene la de las mujeres que juegan con la bola en la playa. Eso está pintado en la casa de papá en Punta Arenas. Usted puede ver las islas del Golfo de Nicoya atrás. Pero sí, la mayor parte de estas negras son cubanas. En la obra de Max también hay otras cosas muy claras en cuanto a esa relación con Cuba. Y es, por ejemplo, que a veces vemos una pequeña sección de un vitral. ¿De dónde vienen esos vitrales? Nosotros no tenemos vitrales en Costa Rica, excepto los de las iglesias, que no le interesaban. Pero en Cuba sí existen vitrales en las casas. La esencia de la naturaleza, absorbiendo una naturaleza viva. Me explico, como que se lo va a comer a uno. Las plantas tienen como manos y los seres humanos tienen plantas. Muy raro. De esa, llamémoslo, nueva figuración que hace Más Jiménez, un poco tirada hacia lo grotesco, digamos, el grotesco, como estética, a lo otro, a lo bello, a lo académico, a lo que defienden mucho los maestros como el académico, como Enrique Chan. Perhaps. Mi padre era un pintor de desnudos y lo catalogaron como pornográfico. Pienso yo, de por eso es que Max dentro del arte costarricense es como muy aislado, ¿verdad? No es que no dejara huella, por supuesto que dejó huella. A ver si lo vemos en Juan Manuel y lo vemos en Amiguetti. Hay un mural de Margarita Bertó que se llama Mujer emergiendo de las aguas, que era el mural que estaba en La Dama Elegante. ¿Ustedes se acuerdan de esos dos murales? Había dos murales. Y Más Jiménez tiene una pieza que se llama Mujer que emerge las aguas, que está en la colección Banco Central.
La pincelada a veces es una pincelada muy suelta, a veces no tanto, con la utilización, digamos, de algún collage, en algunos casos, inclusive pedazos de periódico. Vemos que en una obra que le pone un reloj y el reloj es pegado, ¿verdad? En otros casos coge un poco de ladrillo de la casa donde vivía, lo muele y lo pega en los ladrillos de la casa de una mujer en un balcón en La Habana, por ejemplo. El San Juan Bautista, que es la única última obra que él hizo, utiliza ramitas de eucalipto, corteza de eucalipto, pintura verde vegetal total. El colorido es un colorido interesante, muy diferente al colorido utilizado en la Costa Rica de la época, en la pintura de Costa Rica de la época, y también, diría yo, internacionalmente. Y es un colorido que restringe a básicamente 3-4 colores, pero muy bien mezclados, y sus variaciones. El color realmente de Max es el rojo, el vermellón, el sol cayendo sobre La Habana y produciendo ese color, aunque sea después en la memoria. El otro color, digamos, Cojima, pescador de Cojima, es amarillo, ese sol cubano, amarillento, oro. Hay una cosa interesante también, y es que él cuida su obra hasta llegar a la presentación. Entonces él mismo muchas veces hace los marcos. En La Habana conocían mejor a Max Jiménez que en Costa Rica. Max Jiménez era parte de la vanguardia cubana. Y aquí nadie, después de que fueron muriendo los amigos de Max Jiménez, se fue quedando en el olvido. En pintura no hay una exposición completa hasta la que se hizo de una manera maravillosa el Museo de Arte de él. Yo siempre he creído que mi papá presentía tal vez que no iba a vivir muchos años, porque esa intensidad con que tomaba todo lo que se proponía hacer era increíble. Ha sido una preocupación mía de que algo de esto tiene que estar accesible al público. Imponer un estilo. ¿Me explico? En mi caso personal es imponer un estilo, aunque ir con contraviento y marea. Me explico, tarde o temprano el pueblo de Costa Rica entenderá que Max Jiménez es grande, punto. Y él sabía eso. Esta honda tristeza que yo tengo en el alma, no he podido arrancarla de mí, y la culpa es de ti. Que dejó tu partida, más me duele la herida al saber. Max abre un camino. Max abre un camino que es más amplio que un simple seguidor. Él abre el camino para que se descubran nuevas cosas, para que los pintores investiguen, vean, hagan cosas nuevas. Es horrible ese vacío que hay en mí desde que te perdí. Esta honda tristeza que dejó tu partida,
Bueno, pasamos ahora a escuchar al profesor Wilber. Buenos días. Bien, hay un tema en común, que es el tema de la construcción de la identidad. Es un tema recurrente en la literatura y el arte en general. Cada escritor, cada artista, sea músico, plástico, como sea, siempre en su obra va a expresar de alguna manera abstracta, concreta o de alguna manera simbólica lo que es el imaginario de identidad. Esto porque ninguno de nosotros puede estar fuera de la cultura, y al no poder estar fuera de la cultura, aunque se sienta ermitaño en la cultura, va a dejar de ser lo que es, va a dejar de tener identidad. Lo que sí sucede es que la identidad tiene muchos rasgos, tiene muchas facetas, tiene muchas formas de presentarse, y cada escritor o cada artista lo presenta a su modo. El tema que voy a explicar se llama Construcción social de la identidad nacional en la narrativa de Alfonso Chase. Alfonso Chase es un escritor costarricense que, en el video que acabamos de observar, aparece comentando la obra de Max Jiménez. Eso es parte de la función polifacética que tienen los escritores. Igualiticos nunca hemos sido. La sociedad colonial fue desigual económica y socialmente. Hay un momento en que se construye ese mito de la igualdad originaria, que llega con fuerza hasta nosotros. Manuel Rojas. Igualiticos significa un mito en el sentido de que nuestras diversas etapas históricas nos han hecho ver como un país en el cual no ocurre nada, y al no ocurrir nada se percibe la idea de que todos somos iguales, y ya sea con lo que acabamos de ver de Max Jiménez o con lo que vamos a ver de Alfonso Chase, concluimos que ese es un mito, porque en realidad lo que hay es una gran desigualdad. De alguna forma, la literatura plantea el imaginario de la identidad nacional desde el discurso simbólico que la constituye y que le da forma a su universo interno, simbólico también. Ello significa que la sociohistoria de una nación está representada en su literatura, o mejor dicho, en su arte. El emisor textual, ya sea el escritor o productor o el yo narrativo o yo discursivo, y el receptor, el narratario, el tú receptivo o el receptor crítico, convienen en un contrato simbólico en el cual se acepta
que lo dicho en el texto literario no es verdad, pero parece serlo. Eso significa que la literatura tiene un aspecto simbólico. Alguien podría decir que un aspecto abstracto, pero la palabra más correcta es el aspecto simbólico, que no solamente está en literatura, sino que está en todo el arte. Por lo tanto, al ser un aspecto simbólico, digámoslo así, un aspecto de signos, porque la literatura también se construye con signos, entonces el lector o el consumidor y el productor o el escritor convienen de manera no material en que ese producto que se está leyendo, que se llama literatura, tiene un valor social, tiene un valor en lo que se llama una práctica social y se consume como práctica social. Si no fuera un producto de consumo social, no existirían, por ejemplo, las ferias del libro. O, como decía Jorge Luis Borges, cuando uno compra un libro, también deberían venderle el tiempo para leerlo, ¿verdad? Porque si no, el libro se va a convertir, digámoslo en palabras de argot costarricense, en un chunche más que vamos a tener en un estante haciendo nada, ¿verdad? Entonces, cualquiera va a mi casa y puede ver El Quijote y puede ver El Ulises de Joyce, puede ver la obra completa de García Márquez, pero nada más como objeto, pero esa no es la idea. Entonces tenemos que la literatura plantea el imaginario de identidad desde su discurso simbólico. Y al ser un discurso simbólico, es un discurso que también permite diferentes accesos, diferentes modos de leerlo, obviamente diferentes maneras de entenderlo y diferentes maneras de construirlo. La sociohistoria entonces de una nación está representada en su literatura, y con eso lo que quiere decir es que nada es ajeno al texto literario. Todo cuanto existe, todo cuanto rodea a la producción literaria es inherente al texto literario. Ya sea nuestra historia antigua, por ejemplo contada en novelas como la de Tatiana Lobo, El Año del Laberinto, o por ejemplo la novela esta que habla de El Rey de las Lapas, ¿verdad? De Pablo Presbere y de su asesinato por parte de los españoles en la colonia costarricense. Estoy nada más nombrando dos textos. Es decir, que nada es ajeno al texto literario. Y finalmente el productor literario y su consumidor entonces convienen en una especie de contrato simbólico en el cual uno y otro se retroalimentan. En este sentido se va a construir entonces lo que se llama la dialógica. Entonces el lector también se va a construir o se va a transformar en un lector activo. Por lo tanto el lector le devuelve al escritor su opinión, o puede ser que también el lector decida escribir un ensayo, etcétera, y por lo tanto se va a convertir en un productor. Ya no es aquel receptor pasivo, por ejemplo, las novelas por entregas que se hacían en los siglos pasados, donde empezaba, querido lector, usted recordará que en el último capítulo pasó tal y tal cosa. No, ahora el lector es diferente, es un lector activo y por lo tanto el lector también pasa a ser productor. Y por último, el contrato entre escritor y lector es ficticio. Dice ahí que es el espejismo del parecer. En este sentido, entonces, la literatura va de manera simbólica a dialogar con el entorno. Va a captar la subjetividad y los discursos culturales desde donde los diversos sujetos, clases sociales y comunidades socialmente diversas van a aparecer. Por esto, la literatura, la cultura y la sociedad no son lo mismo.
se amparan entre sí para construir una representación simbólica de la identidad nacional. Es decir, la literatura de alguna manera reproduce todo ese entorno que le sirve, digámoslo de alguna manera, de materia prima para poder construirse. Por lo tanto, no podemos hablar aquí de inspiración de parte del productor literario. El poeta chileno Pablo Neruda decía que era un 90% de transpiración y un 10% de inspiración. O sea, ese 10% que es muy valioso es lo que nosotros conocemos con la palabra talento. Pero el talento nada hace sin materia prima, ¿verdad? Porque el talento estaría como dormido. Dice abajo que, por ejemplo, la desigualdad y los imaginarios colectivos e individuales, entonces, son cosas que la literatura, que la cultura y la sociedad van a compartir. La literatura, repito, dialoga con el entorno, capta la subjetividad y los discursos culturales desde donde los diversos sujetos, clases sociales y comunidades socialmente diversas construyen y reinventan sus relatos de identidad. Cuando digo comunidades socialmente diversas, estamos hablando de todo lo que hay en nuestras sociedades, por ejemplo, los migrantes, por ejemplo, los grupos marginales, las enfermos mentales, la drogadicción, las barras juveniles, los grupos homosexuales, etcétera, etcétera. Eso lo que quiere decir es que la identidad costarricense es una identidad diversa, no es homogénea. Por eso es que desde el principio se dijo que la concepción de la identidad costarricense como igualiticos es un mito. La historia costarricense es múltiple. Unos pretenden narrarla con vacíos, sin desigualdad. Aquí no pasa nada, lo oficial. Otros, como Alfonso Chase, por medio de las metáforas, desdicen ese mito del igualitico en textos como Mirar con inocencia, y el mismo Alfonso Chase dice que él no es un tico, sino que es un costarricense. Entonces, el concepto de tico es el concepto que está en crisis, es el concepto que está en duda, es el concepto que de alguna manera nos han querido imponer con respecto a la concepción del igualitico. Y Alfonso Chase entonces va a distinguir entre costarricense e igualitico. Y la obra Mirar con inocencia entonces va a ser una obra representativa del tico, que se supone que, ¿verdad?, como nos han querido ver, lo ponen en una línea directa con el costarricense. Pero Alfonso Chase nos aclara que son dos líneas distintas. Existe un apoyo metadiscursivo a la literatura que da cuenta del inconveniente del discurso oficial de ciertas construcciones históricas. Esto es el discurso de la sociología. Lo que voy a explicar ahorita es lo siguiente. La literatura es un discurso que no está aislado. En realidad, ningún discurso artístico está aislado. Pero particularmente la literatura es un discurso que se sirve de otros discursos para poderse construir. Por eso está muy claro que la construcción del texto literario también depende de lo que podríamos llamar intertextos. Y los intertextos no son más
que los otros discursos sociales, históricos y culturales que están ahí y que el escritor los tiene para poder construir su obra. Por lo tanto, la sociología, la historiografía y otros discursos, digamos, medicina, etcétera, etcétera, son los que están al servicio del escritor, especialmente la psicología, para poder construir una serie de imaginarios que nos van a ayudar a comprender el texto literario. Por eso es que un texto literario no es solamente que yo lo voy a leer y ahí termina, sino que también yo tengo que leer lo que hay detrás del texto literario. En ese sentido, entonces, Alfonso Chase, con el texto Mirar con Inocencia, lo que nos está dando es un universo o un mundo imaginario que está construido sobre o a partir de la base del mito del igualitico, sin que necesariamente sea lo del igualitico lo que va a privar en la obra. Más bien, digámoslo así, es una visión crítica al respecto. Paradójicamente, el mismo Chase, ¿verdad?, como acabo de decir, él no se constituye o no se percibe a sí mismo como un tico, sino que más bien a partir de lo costarricense es que él percibe la otra parte, que es la parte llamada el tico. ¿Cómo lo hace? Lo hace por medio de la metaforización del imaginario de la identidad costarricense desde la dicotomía igualdad-desigualdad presente en la narrativa, en su narrativa. Entonces, nos tiene que quedar claro que el concepto de igualdad-desigualdad es el concepto que está privando en el cuentario que se llama Mirar con Inocencia, que también, dicho sea de paso, no solamente tiene textos de corte crítico-político o crítico-social, sino también algunos otros tipos de textos un tanto intimista, digámoslo así. Aquí no vamos a examinar todos los textos de ese libro, solamente nos vamos a referir a unos cuantos, como Que vivimos en onda, Con la música por dentro, Con faldas y A lo loco, que me parece a mí que son tres textos muy representativos. Importante lo que dije hace un rato acerca de la relación literatura y entorno. A partir de la periodización de la historia costarricense, es que también empieza a moverse el mito de la igualdad. Por ejemplo, desde la colonia hasta la fundación de la República, finales del siglo XIX, entonces es que se habla de que todos somos iguales y que en la colonia no pasaba nada y que éramos un país de pobres. Sin embargo, no se articula ahí la conceptualización de la esclavitud. Y eso ya nos hace ser un país diferente. Y eso también ya nos pone en duda como un país de pacífico. Porque ¿cómo puede haber paz en un país donde hay amos y hay esclavos? Eso ya desde la colonia nos viene marcando el concepto de desigualdad. En los inicios del siglo XX hasta la década del siglo, las décadas del 40 al 50, la desigualdad se hace más grande, puesto que también se toma conciencia y se inician las luchas sociales. Estamos hablando de Mamita Yunay, por ejemplo, en literatura, la obra de Fabián Dobles, la obra de Joaquín Gutiérrez Mangel, etc. Y con esto, entonces, lo que la literatura hace es convertirse en un vehículo crítico de esa Costa Rica en la que supuestamente no pasaba nada. El periodo de la Segunda República, que son las décadas del 48 al 60, construye un proyecto mítico igualitario del Estado benefactor. El Partido Liberación Nacional, que está hoy entredicho y está en crisis, es el productor de este mito del Estado benefactor, en donde se ha creado ahí una clase media que no es ni rica ni pobre, sino que son los oficinistas, ingenieros, profesores, todo tipo de empleado del Estado
que entra en un nuevo proceso en lo que ya no son pobres, pero como digo, tampoco son ricos. O sea, no tienen el poder, pero están más cerca del poder y más lejos de la miseria. Y es la época en que se construyen los Atillos. Aquí hay gente que vive en Atillo, Desamparados, El Porvenir, Gravillas, Cobujuquín, Heredia. Si ustedes ven, son ciudadelas parecidas que datan de esos años. Y es lo que llamamos el sur de San José, ¿verdad? Donde se va a instalar una parte de esa clase media, pero también se va a instalar los anillos de miseria. Ya lo que se llama la 15 de septiembre, Aguantafilo, Jardines de Cascajal, Colonia Kennedy, Paso Ancho, Desamparados, etc. ¿Verdad? Entonces, ese anillo de miseria, mientras que en el centro, Romos, los Yoses, etcétera, etcétera, va a estar la clase rica, ¿verdad? Y entonces, desde ahí también se va a marcar el concepto de desigualdad. Nuevamente, el mito de la igualdad se pone entredicho. Y es justamente cuando, a partir de ahí, hacia los años 60, se va a construir un nuevo discurso literario en Costa Rica. Y Alfonso Chase va a ser un producto de ese nuevo discurso literario de la década de los 60. Y por último, liberación económica hasta la actualidad. El sujeto individual es productor de riqueza material, nace de la desilusión y el desencanto por las ideologías caídas. Es decir, es lo que algunos teóricos han llamado la posmodernidad, aunque la posmodernidad es más antigua que eso. Pero está muy claro que en estos momentos estamos viviendo una conceptualización del yo. O sea, el yo que va a construir una imagen distinta del costarricense de nosotros. Y por último, Alfonso Chase entonces se inscribe en el tercer apartado. El cuento que vivimos en Onda se trata de un personaje que se llama Ramiro. Y Ramiro tiene algo curioso. Ramiro es indefinido. Indefinido en el sentido de que se acuesta con hombres, se acuesta con mujeres. Y también participa de... es decir, alguien podría decir que es homosexual, pero también podría alguien decir que es heterosexual. Pero la conceptualización de Ramiro es la conceptualización de un ser, de un sujeto indefinido, pero no está todo dicho. O sea, indefinido en busca de una identidad. Y esa indefinición se trae abajo el concepto de familia patriarcal costarricense, en la que hay un hombre y hay una mujer, es decir, hay un papá y hay una mamá. Ramiro viene a representar aquel sujeto libre que ni es papá ni es mamá, ¿verdad? Solo es. Aunque el cuento no se trata de la conceptualización de papá y mamá, pero sí Ramiro como personaje nos pone en duda ese concepto de familia. Aunque también, repito, el cuento no se trata del concepto de familia, pero sí busca un concepto de identidad que está como difuso. En este sentido, también Ramiro se presenta como un sujeto desposeído y enfrentado, digamos, a las clases posesionadas correctamente. Correctamente digo, las que se han levantado por encima de las otras clases y a sí mismas se han construido como una clase poderosa, que es lo que llamaríamos la clase alta, ¿verdad? Que es la clase que digo correctamente en el sentido de que ahí todo está bien hecho para ellos. O sea, lo que está de ahí para abajo está mal y lo que está de ahí para arriba está bien. Entonces Ramiro viene a constituirse en un desafío para esa clase, digámoslo así, clase bien. Por otro lado, Ramiro, repito, es el adolescente josefino, homosexual, heterosexual y drogadicto, que desdice el mito del igualitico. Se sale del imaginario puritano o conservador, del imaginario de identidad costarricense. Contraviene las normas sociales y culturales aceptadas oficialmente. Entonces aquí tenemos no dos culturas, sino muchas culturas. O sea, tenemos muchas identidades aparejadas a esas muchas culturas.
No hay una cultura oficial. Y si la hay, Ramiro la desdice. Es decir, él no participa como sujeto productor dentro de esa cultura oficial. Más bien es un sujeto que no produce para esa cultura. Por lo tanto, Ramiro es un sujeto inconveniente para esa cultura. Digamos, es un sujeto distorsionador. Y además da mal ejemplo porque es homosexual y heterosexual. Y al final no es nada, no se sabe. O sea, él se acuesta con el primero que pase por delante. Y para salir del asunto, si tiene que drogarse, lo hace, porque eso no, a él no le da problemas. Entonces, eso dice todo aquello que se llama el orden instituido, el statu quo. El otro cuento se llama Con la música por dentro. Este es el cuento de Chavela, en términos de argot o en términos coloquiales, derivado de la lengua estándar costarricense, Isabel. Entonces, al hablar de Chavela, estamos hablando de un sujeto también con una problemática de identidad y con una problemática social muy fuerte, muy marcada, porque además Chavela fue una niña precoz, que su mamá le consentía cuando el verdulero de la esquina la tocaba toda y ella le llevaba la plata a su mamá y su mamá le permitía ese dinero. Luego Chavela va creciendo y va entrando en un mundo todavía mucho más ácido que ese, que el toqueteo, porque pasa al mundo de la prostitución, pasa a ser explotada por un sujeto que le llamamos un chivo, que es como un protector, entre comillas. Pero también Chavela tiene hijos y tiene que educarlos. Y entonces ella está en el dilema de que, ¿qué hago? O sea, mujer en el sentido de modelo femenino, que tiene que educar a unos hijos, que su esposo es un chulo y que las otras parejas que ha tenido son transitorias y ella tiene que luchar. Entonces, el cuento hay que leerlo al revés. No es la criminalización de Chavela, sino cómo se reivindica el sujeto Chavela. Y Chavela nos dice que ella tiene la música por dentro, o sea, ese cosquilleo desde niña que la lleva a ser lo que es. Y la música se convierte, especialmente la música popular, en un vehículo para salir de las problemáticas que tiene. Chavela es el sujeto urbano marginal femenino, decadente, es una niña precoz, madre sufrida, explotada, prostituida, con una existencia desafortunada que sobrelleva con el ritmo de la música popular. Desde niña era alborotadilla o promiscua. Expone su condición por la vía del testimonio oral. Ella también representa la cultura popular y sus creencias en mitos como el doctor Moreno Cañas. Chavela es el estamento más débil de la sociedad nacional. Sufre hostilidad o diversidad de quienes la deberían proteger. Demuestra que existe un costarricense agredido y un costarricense agresor. Volvemos a preguntarnos, ¿dónde está la paz del costarricense? ¿Dónde está si hay una mujer agredida constantemente? Con la música por dentro es una obra de narrativa corta publicada por primera vez en 1975, como parte de un libro de cuentos de Alfonso Chase titulado Mirar con inocencia. En esta obra, Chase logra dibujar magistralmente a su personaje, retratando psicológica y socialmente con ello el arquetipo de la prostituta en nuestra sociedad, sin prejuicios, sin falsedades, muy lejos de la doble moral en que tratamos estos temas cotidianamente, en un lenguaje coloquial y fraterno. Lo que quiere decir es que Chavela es una mujer transparente. Es decir, no por su condición de prostituta hay que etiquetarla, hay que señalarla con el dedo. Rescatar más bien esa transparencia y esa vivencia que ella nos da a través de su testimonio oral. El otro texto se llama Con falda hacia lo loco. Es un texto que nos muestra a una señora adulta mayor
¿qué se cree la Marilyn Monroe? Así, en términos coloquiales, Marilyn Monroe. Y entonces, ella le cuenta a Isolina, la empleada doméstica, cómo era que ella vivía con los diferentes actores de Hollywood, como lo pronuncia Chase, y la señora lo que hace es tener una especie de confusión, pero no es una confusión, sino es una doble articulación de su personaje, de su personalidad. Lo cual también nos dice cómo el costarricense ha adoptado patrones extranjeros, norteamericanos, y se lo cree en la música rock, se lo cree en las películas de Hollywood, se lo cree en revistas, en periódicos, en diferentes artículos de consumo que nos vienen de la cultura norteamericana. Y entonces la señora, la viejita, ella se cree lo que podríamos llamar una bomba sexual, ¿verdad? Pero es simplemente una viejita. Al final del cuento se la llevan al manicomio, pero también aquí hay algo interesante, y es que el cuento nos retrata la familia de la sociedad media costarricense, que también sufre distorsiones, porque hay un papá que está ausente, hay una mamá que trabaja, y hay unos hijos que están siendo atendidos por una empleada, pero la empleada no es nada ahí. Y a la empleada le toca atender el trastorno de la viejita. Claro que la viejita se da sus gustos hablando de los encuentros sexuales con los diferentes actores con los que supuestamente ella tuvo que ver. Es una crónica social y familiar de la clase media que se vuelve consumidora de productos culturales norteamericanos como el cine de Hollywood, la televisión enlatada o telenovelas, revistas y la música rock. La abuela se desdobla en Marilyn Monroe y la identidad nacional costarricense con ella también se distorsiona. En esto salta la pregunta, ¿qué somos los costarricenses? ¿Somos un modelo norteamericano pero a la tica? ¿Somos costarricenses o somos ticos? ¿Qué somos? ¿O no somos nada? ¿O somos una copia al carbón de lo que los gringos han querido decir que somos y nos hemos tragado el cuento? La viejita de este cuento nos da la respuesta, ¿verdad? En su distorsión. Esto también nos recuerda a un texto de Dorelia Barahona que se llama... sí. El cuento está en un libro que se llama Caballo Blanco y... Hotel Alegría, Caballo Blanco Inn, que es de una mujer que está en un bar y cuando empieza a cantar y con las cervezas y todo esto, la mujer se transforma y empieza a cantar cánticos religiosos. Entonces en el bar se hace un despelote, ¿verdad? Entonces, y hay otros cuentos más de la literatura costarricense que tratan este tema de la doble articulación de la identidad. Por último, la familia acomodada o de clase media se fragmenta y se diversifica en roles, madres trabajadoras y padres ausentes, ancianos y niños al cuidado de empleadas domésticas o seres ajenos al núcleo familiar. La reinterpretación crítica de la sociedad. Eso es lo que hay en un texto literario. Una reinterpretación crítica de la sociedad. Los relatos citados son representativos, anecdóticos, de cómo se percibe el imaginario de identidad nacional. La literatura nacional experimentó un cambio desde su relato del sector agrario rural desposeído al laberinto urbano marginal periférico de San José. Los cambios y tensiones experimentados en América Latina y Costa Rica favorecen la producción literaria que cuestiona la identidad nacional, la globalización, las subjetividades y conflictos. ¿Cómo usted?
Está pidiendo ser escuchada. Muchas gracias. Bien, vamos a cerrar aquí. La profesora Ana Cristina nos va a dirigir sus palabras. Y, bueno, sí. Antes de concluir, jóvenes, quisiera saber si alguien tiene alguna observación, alguna pregunta, alguna inquietud que quisiera resolver en torno a la presentación de los compañeros. Sin pena. Se pueden ganar un premio. Bueno, ¿qué les pareció la presentación? ¿Ninguno? Chicos. Bueno, lamentablemente todos vamos a cerrar. Había un premio para los que iban a participar, pero ya que no quieren, a compañera, muy bien. ¿Por qué Max Jiménez no fue aceptado en Costa Rica? Es la pregunta de la compañera. Más que no ser aceptado, él renegaba de Costa Rica. Después de que él se fue a Europa, conoció mundo y vio cosas, él volvió acá y se dio cuenta de que esto era una aldea. Y además por un poco la característica de que les hablaba, de que él era una persona sumamente confrontativa, decía las cosas de frente y sin pelos en la lengua. De hecho, él lo comenzaron a sepultar después de que se dio a la luz pública un artículo en el Repertorio Americano que se llama, porque ahí se puede encontrar, Abajo las Máscaras. Y no solo eso, es decir, también en su trato, en su forma de ser, pues él es como, no sé, pues como un tipo así, como un, lo que llaman un paria, que es una persona como que hay que tenerla ahí porque puede resultar peligroso. Además, él siendo de la clase alta, fue una persona que, o sea, la traición a la clase alta es imperdonable. Eso también tiene que ver, por eso es que lo mantuvieron escondido bajo llave, como decía el texto, bajo 7 llaves en el Museo Nacional, tanto sus obras plásticas como literarias. ¿Alguien más? Simplemente para redondearle a la compañera la pregunta, como lo escuchamos ahora también en la ponencia de don Wilber, en Costa Rica siempre se ha tenido la idea de que todos somos iguales y de que aquí no pasa nada, que todos estamos bien, que es un paraíso, es la Suiza centroamericana, es una maravilla. Max Jiménez, con su formación europea, francesa en particular, cuando regresó al país, tenía otra visión de mundo. Se atrevió a decir los defectos del pueblo costarricense, nos retrató de una forma negativa, y esa es la traición que le cobraron y por la cual fue censurado y relegado y escrito en la libreta negra, ¿verdad?, de la literatura y el arte costarricense, porque se atrevió a pintarnos de una manera, tanto literaria como pictórica, propiamente plástica, gracias, de una manera más objetiva, pero contraria al imaginario nacional, ¿verdad?, a esa magnificencia que siempre se ha dicho del pueblo costarricense, ¿verdad? Entonces, ese fue el asunto por el cual lo relegaron. Muchas gracias. ¿Otra pregunta, compañeros? Bueno. La pregunta que yo tenía es que, bueno, en el video dice que él es una de las pocas personas
que retrataba a personas negras, de color. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué eran pocas esas personas? Si era la cultura, digamos, por el tiempo, o el por qué era uno de los pocos que lo hacían. Lo de que si él solamente pinta personas negras, es bueno, es que aquí hay un bloqueo hacia todo lo que sea fuera del Valle Central. Entonces él se atreve a incluir a esos grupos marginales dentro de su obra. Además, acordémonos que él también es muy influido porque no solamente al viajar a Europa, sino también por América Latina, a Cuba. Y ustedes vieron en el video que él se inspira mucho de esa parte de inspiración, ¿verdad? De la parte del arte cubano que se trae para acá. Entonces, él visibiliza la cultura negra. ¿Ok? No sé si hay algo más. Ya para cerrar, existe algo que se llama el mito de la excepcionalidad. El mito de la excepcionalidad también se refiere a la blanquitud del costarricense y también a lo que se ha venido a llamar la Suiza centroamericana. Por lo tanto, el costarricense, desde hace tiempos, muchos años, se percibió a sí mismo como blanco. Y al percibirse como blanco, volvemos al tema del igualitico. Es decir, nada que no sea blanco no calza dentro de ese mito, ¿verdad? El mito de la excepcionalidad también, ustedes que son de quinto año, lo van a encontrar en la novela que se llama Robinson Crusoe. Cuando Robinson le explica a Viernes, que es un aborigen del Caribe, cómo es que se hacen las cosas en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, esos mitos no son, digamos, no son creados aquí y son importados. Bien, compañeros, vamos a terminar entonces. Agradecemos la participación de los dos estudiantes y les vamos a obsequiar entonces unos libros. También vamos a hacer entrega al compañero Ari. Ari, de un obsequio también, una muestra de nuestro agradecimiento. Y a la compañera Marta, encargada de la biblioteca, también queremos hacerle un pequeño reconocimiento por todo el trabajo y el apoyo que nos ha dado, ¿verdad? Entonces, para la biblioteca, muchas gracias. Presten atención, por favor. Estos libros se llaman Literatura e Identidad Costarricense. Son creados por la UNED para el curso Literatura Costarricense y nosotros también somos parte de la producción de estos libros que van a quedar aquí en la biblioteca para consulta. Así que esto no es una historia de la literatura costarricense, pero todo lo que ustedes quieran saber de literatura costarricense lo van a encontrar en estos folletos, se lo van a pedir a Marta, y también una serie de videos que se llama Literatura Más, que son videos parecidos a los que se presentaron aquí sobre escritores y creadores costarricenses en general. Y este otro se llama Lenguaje y Realidad Social, que trabaja mucho lo que es la relación y la construcción de la realidad a partir del lenguaje y lo que yo mencioné ahora temprano, lo simbólico. También les puede servir de consulta para lo que es la construcción de imaginarios. Muchas gracias a la profesora Marta Brenes por todo el apoyo que nos da. No quiero cerrar sin antes agradecer al compañero Wilber, doctor de la Cátedra de Lengua y Literatura y profesor de esta institución, por todo el trabajo que se tomó organizando esta primera jornada de investigación Literatura Costarricense y Sociedad 2015. Él fue el promotor de la temática y le agradecemos entonces toda su participación. Bueno.
Bueno, ahora ustedes, no sé, se quedan con sus preguntas. Chicos, no se pueden retirar, los profesores de APA tienen que terminar la clase con ustedes, nos quedamos sentados.